Eso es parte de la vida abundante. Pero cuando Jesucristo habla de vivir en abundancia, en realidad no se está refiriendo a los disfrutes naturales nada más de la vida, sino sobre todo está hablando de la abundancia de la vida al punto que, no importa lo que pase, tú puedes seguir disfrutando tu vida, ¿Quién eres. Por ahí parte todo. Es más, en la Biblia, nunca Dios rebaja sus condiciones o lo que Él dice que debemos vivir a consecuencia del ser humano. Jamás. O sea, Dios no hace tal cosa como, ah, ya, estos son los seres humanos, son así, así que yo les voy a pedir solo estas cosas y no todas estas. Muy diferente a los dioses de la mitología griega, ¿no? que son los dioses más famosos. Y si te gusta leer o te gusta la historia, ponte a leer y vas a ver lo terrible que eran. Tú dices, ¿estos eran dioses o qué cosa? Porque se paraban peleando, fornicaban, adulteraban, robaban, mentían, hacían trampas, se traicionaban. Y dentro de eso jugaban con los seres humanos muchas veces. Y ahí tú ves... ¿Cómo, ¿Cuál era el pensamiento griego? Ah, los dioses son inalcanzables, pero los dioses obviamente también tienen sus fallas. ¿Por qué? Porque era la proyección humana buscando un dios a nuestra propia medida, pero que finalmente eran dioses inmortales. Ese es otro tema, pero es toda la mezcla de lo que el hombre anhela, pero que el hombre también sabe que no puede alcanzar. La diferencia del Dios de la Biblia, no te voy a hablar del Dios de Occidente, ¿no? porque el Dios de la Biblia es el Dios de todo el mundo. La diferencia del Dios de la Biblia es que Dios te dice las cosas tal cual son. No importa quién eres, no importa quién seas, no importa lo que has vivido. Así que ten la seguridad que cuando Dios te dice algo, te lo dice porque así es y no te lo va a tratar de maquillar, de mejorar o que tú te sientas bien. De modo tal que lo que Dios dice te muestra realmente quién eres. ¿Y sabes lo que lo trágico de la Biblia es que nos muestra que nosotros los hombres somos pecadores? Es decir, fallamos. No podemos atinarla. Si no mira tu vida normal para que veas que las cosas no resultan usualmente. Llegamos tarde, nos olvidamos, ¿no? Perdemos cosas. Y dices: ay, pero esas son tonterías. ¿cómo? Pero ahí te das cuenta. Eso que te parece tontería muestra realmente nuestra incapacidad de aún lo más simple y sencillo hacerlo bien y lograrlo. Y eso es lo terrible. El pecado es terrible en la experiencia humana. Por eso Dios nos da Cristo. Porque estando en esta condición, Dios nos dice que hay un estilo de vida, hay una vida, una vida en abundancia que es superior a todo esto. Y que no la podemos vivir, pero tenemos a Jesucristo para poder vivir esa vida. Abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, ya estamos acabando las bienaventuranzas. Y nos enseña Jesús cuáles son los principios para poder vivir la felicidad. Y Dios nos dice aquí, Jesús nos dice aquí, nos enseña, que los que siguen a Dios son verdaderamente felices, son realmente satisfechos, bendecidos. Son los que realmente pueden disfrutar la vida. Acuérdate, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que por Dios no pasa en su mente, en su pensamiento, el hecho de fastidiarte en tu vida. Al contrario, Dios lo que busca es que tú puedas disfrutar la vida al máximo de la mejor de las formas. Y para esto, mira la, la gran posibilidad en Dios. No importa quién eres, hombre o mujer. No importa tus capacidades o talentos personales. No importa lo que has hecho durante tu vida. No importa para lograr esta vida abundante lo que guardas en tu corazón. Eso es lo espectacular. Que la vida en abundancia de Dios es para todos y para todo aquel que cree. Ah, ahí viene la primera dificultad de repente. Pero Dios quiere que creamos en Él. Ese es el punto para que tú puedas ver toda la obra de Dios en tu vida. Este pasaje de Mateo 5, desde el verso 3, que habla de las bienaventuranzas, nos dice cómo es aquel que se encuentra con Dios. ¿En dónde radica la auténtica felicidad? La octava bienaventuranza, versículos 10 y 11. Que parece redundante, pero eso nos marca la gran importancia de entender y de conocer esto. Fíjate, hoy en día tú vas a la radio, tú vas a la televisión. Y tú encuentras un montón de programas religiosos, donde te van a hablar de algunas cosas como poder lograr el éxito, ¿no? Muy similares a los títulos que vas a los supermercados y encuentras en la sección libros. Te hablan de la necesidad de poder vencer las deudas, ¿no? Te hablan de la posibilidad de expresar todo lo que eres. Y esa es la religión que más o menos hoy se vende. Porque la religión que se habla ahí de manera popular, está pensada en el hombre y no en Dios. Está pensada en que más gente llene un lugar como este, porque tenemos un lugar como este y entonces se ve las cosas como una cuestión más o menos empresarial, donde yo tengo que hablarte y decirte lo que es más bonito para ti. Y de repente pudiéramos hablar aquí todas las semanas, miren, vamos a hacer deporte, vamos a hacer actividad este, social y llenarnos de cosas. Y olvidarnos de Dios. Y pensamos que como estamos en una iglesia, como hacemos labor social, eso es de los cristianos. Pero el centro de la iglesia, el centro de la proclamación del Evangelio es Jesucristo. Es la revelación de Dios. Es Dios diciéndote, aprende a vivir. Sí, vivimos en el tiempo del Facebook, vivimos en el tiempo de los automóviles, de la televisión, de los celulares. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Algunos no lo entienden, algunos se niegan a meterse en estos tiempos por distintas razones. Vaya a saber por qué. Pero esa es la realidad. Hoy en día la gente no oye, mira, sí o no. Esa es la verdad. Hoy en día la gente busca información rápida, no necesariamente segura. Hoy en día la gran mayoría, más que nunca, hace lo que los demás hacen. No importa si está bien o mal. Porque si los demás lo hacen, estará bien. Hoy en día, más que nunca, la gente busca hacer lo que le gusta y lo que siente. No importa si esté bien o esté mal. Ese es el mundo de hoy en día. En medio de este mundo, Dios nos quiere dar vida en abundancia. Y el Evangelio, esa es la gran ventaja del Evangelio. El Evangelio es oído, porque a Dios se le escucha, a Dios se le oye. Así que puede ser una gran ventaja que lo visual llame hoy en día la atención, pero el poder del Evangelio está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es audible, entra por el oído, no por lo que se ve. Pero hoy en día esas religiones populares... Llaman la atención a la gente pensando que esto es un servicio público, es un club donde yo te tengo que proveer cosas. La revelación bíblica nos dice trágicamente nuestra situación y Dios nos invita a vivir con Él, porque solo con Él podemos vivir en un mundo trágico. Y esto lo vamos a ver mejor la próxima semana. Cuando hablemos del dolor y de la persecución. Fíjate lo que dice versículo 10 y 11 acerca de la vida cristiana. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Cuando las siete primeras bienaventuranzas que van desde el verso 3 hasta el 9 se cumplen, esta última bienaventuranza será una realidad en la vida. Si tú vives lo que Dios quiere que vivas, yo te quiero decir, más allá de los momentos alegres, como te digo, la gran mayoría ha venido el día de ayer y se ha divertido y se ha matado de la risa. Algunos más, algunos menos, algunos se han ido totalmente alegres porque después de todo el día se han ido con su copa. Otros se han ido alegres porque han comido rico y así hemos disfrutado. Pero aquel que vive todas las bienaventuranzas del 3 al 9 necesariamente va a tener que vivir dolor y sufrimiento. Seremos pacificadores por un lado como hemos visto, pero por otro el creyente, aquel que sigue a Dios va a ser siempre, óyelo bien, siempre un alborotador. Porque Jesucristo mismo fue un alborotador. Jesucristo jamás pasó desapercibido. Nunca condicionó su mensaje. Y aunque Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, Él siempre fastidió a la gente. Aunque ese no era su propósito. ¿Cómo es eso? dice. La clásica, ¿no? Sí, pero no. ¿no? Entonces Jesús es un pata cualquiera, ¿no? Como los enamorados de hoy en día, ¿no? ¿Son enamorados? Sí pero no. ¿No? Algunos lo ven al revés, ¿no? No, pero sí, ¿no? No es el caso de Jesús. Sino era la manera como la gente veía a Jesús. Vamos a Santiago y de ahí vamos a volver a nuestro texto. Mira lo que dice Santiago. En la epístola de Santiago, un poco más allá en el Nuevo Testamento, si alguien no tiene Biblia, préstale tu Biblia ahí al lado, ¿no? Compártele, dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Fíjate, la vida cristiana nos revela la palabra de Dios. No te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo, la palabra de Dios tiene como una de sus experiencias el dolor, el sufrimiento. Muy dichosos cuando estén pasando diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana, lo que Jesús revela, lo que Dios dice en la palabra de Dios, es para el diario vivir. Y en el diario vivir... Quita tu fe y tu diario de vivir ese es el que tiene todo el mundo. ¿O no? Vamos al colegio, vamos a hacer un estudio superior, algunos tienen que trabajar primero para poder pagar sus estudios. ¿Nos enfermamos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se te pica la muela? ¿Te la tienen que sacar? Te enamoras, te dejan, lloras, dices nunca más, te vuelves a enamorar. ¿Sí o no? Esa es la vida, ¿no? Estudias, te jalan, vuelves a estudiar, te vuelven a jalar, ¿no? Tienes que estudiar ahora sí en serio y finalmente pasas, ¿no? Esa es la vida. Y junto a eso en la vida van todas tus demás emociones. Ganas amigos, pierdes amigos. Empiezan tus primeras experiencias dolorosas. De repente tus padres, tu madre se van, tus abuelos, de repente un amigo. Y empiezas a darte cuenta que la vida choca más de lo que es alegre. Porque. Para superar un dolor, tal vez tienes que reírte 20, 30 veces. Para superar una tristeza, tienes que a veces pasar días, semanas, meses. Y nos vamos dando cuenta que el dolor es una cosa terrible, pero real en la vida del hombre, en todos. Y entonces, ¿de dónde se ha metido eso que con Dios todo me va a ir bien? La Biblia no lo dice, ojo. Es más, en la Biblia un montón de gente, vamos a decirlo así, le va mal a pesar de su fe. El primer gran hombre de fe fue Abel. Y le duró poco porque su hermano lo mató. ¿Dónde está que a la gente de fe le va todo bien? No, el mundo es cruel. Y Dios dice que Él no nos saca del mundo. Es más, Jesús cuando oró por aquellos que iban a creer años después, dice, Dios, yo te pido a ti que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ah, ahí está, pues bueno, que nos guardes del mal. Pero no se refiere al mal físico, porque esta experiencia del mal físico tiene que ver con nuestra condición de hombres, seres humanos alejados de Dios, que viene desde Adán. Vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo donde hay muchas experiencias dolorosas y no estamos ajenos a ella. La vida en abundancia de Jesús tiene que ver con poder disfrutar la vida de modo tal que frente a los problemas, tristezas, dolores, sepamos andar correctamente. Diversas pruebas, diversos dolores para forjar lo que es o lo que será finalmente la vida por la cual Cristo murió en la cruz, la vida eterna. Pero mientras estamos acá vamos a sufrir dolor. Fíjate. Encontré el resultado de una encuesta de esta revista famosa durante años, ¿no? Cosmopolitan, ¿no? Que creo que viene desde la época de la abuela de ustedes, ¿no? En 1978 esta revista algunos ni habían nacido aquí, ¿no? En 1978, ¿no? para los futboleros argentina campeón mundial, ¿no? Ahí está. Muy bien. Algunos tampoco habían nacido, pensaban que seguramente el fútbol no existía en esa época. ¿no? Muy bien, mira. En 1978 esta revista hizo una encuesta sobre lo que hace feliz a la gente. Humanamente hablando. ¿eh? Y descubrió tres cosas. Que la gente feliz se supone hacía con su vida para ser feliz. Fíjate, y no es muy distinto después de tantos años, de más de 30 años. Mira, descubrieron estas tres cosas. Primero, las personas felices dice que gozan con otras personas. Qué bonito dices, ¿no? Ah, yo voy a ser feliz entonces. Pero las que humanamente hablando eran felices, gozan con otras personas, pero no son personas que se sacrifican a sí mismas. Ahí está. ¿no? Ah, mi amigo, mi amiga, qué vacances, sí, que aquí, que allá, que por acá, que por allá. Sí, pero ¿sabes qué? Este, yo necesito a alguien que acompañe toda la noche ahí porque mi mamá está enferma en, en casa. Ah, ya, gracias. No, no sé, pues hay que buscar a alguien porque yo tengo que ir a dormir. ¿no? Yo me cuido, me guardo, no, no quiero tener ojeras. ¿no? No, no se sacrifica. La segunda característica. Se niegan a participar en cualquier sentimiento o emoción negativa. ¿Estás enfermo? No aparece. ¿Se murió mi abuelita? Tampoco aparece. Ah, sí, sí, supe que estuvo mal tu mamá, pero no, nunca aparece. Es decir, se niegan a toda experiencia negativa. Y en tercer lugar, tienen un sentimiento de realización basado en su propia autosuficiencia. Según esa encuesta, esas son las tres características de la gente que decía que era feliz. Fíjate, totalmente individualizado. ¿no? Obviamente eso es todo lo contrario a lo que Jesús enseña en las Escrituras. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo primero que la persona realmente feliz es alguien que no es autosuficiente. La persona realmente feliz es uno que considera su vida como un mendigo, que necesita de otros. Y se lamenta por esta carencia. Jesús nos dice que la auténtica felicidad está en aquel que es manso y no es orgulloso. El que es feliz es el que considera y entiende que realmente no es hábil para la vida. Y asume su incapacidad con mansedumbre para poder aprender a vivir. Y él dice que es verdaderamente feliz aquel que expresa misericordia y busca realmente ser un pacificador. Qué tremendo contraste, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque hoy en día la religión me dice también, tú puedes, tú tienes, tú tienes que lograrlo, Dios está aquí para bendecirte. En cambio, el auténtico mensaje de la Biblia, lo que Jesús nos dice ahí en Mateo 5 es... Que realmente vamos a ser felices si somos perseguidos. A ver, a ver, explícame eso: ¿cómo me van a perseguir? Yo voy a estar feliz que me persigan. Yo los he visto a algunos de ustedes que los han perseguido alguna vez. Yo ¿no? he visto a, a, a alguien acá, así: tres niños le perseguían y entró corriendo asustado acá al templo. ¿no? Tres grandes, los había visto, dice así, morenos de tres metros. ¿no? Y cuando le voy al hermano de la puerta, al policía, le digo, oye, le han perseguido. Ah, sí, eran tres niñitos, así, ¿no? Uno más chiquito que el otro. ¿no? Perseguido. ¿Te has sentido perseguido alguna vez? ¿Perseguido alguna vez? Qué terrible es, ¿no? Pero Jesús dice: feliz si te persiguen a ti, por mi causa. Y esto desenfoca, pues, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 10 y 11 y lo dice dos veces todavía. Redunda. Quiere decir cuando en la Biblia aparece un mismo pensamiento dos veces, que es importante y que debemos tener en cuenta lo que Dios nos está diciendo ahí. Es feliz la persona que es perseguida. ¿Por qué? Porque eso muestra que esa persona vive directamente opuesta a Satanás. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, que él gobierna este mundo, que los sentimientos y los pensamientos de Satanás son los que mueven a la gente y llevan a la gente a vivir. Apartados de Dios, hacedores de su propia vida, autosuficientes. Pensamientos que tienen que ver con considerarnos a nosotros mismos únicos e irrepetibles y que todos tienen que estar alrededor nuestro, que somos capaces y no necesitamos la ayuda de nadie. Ese es el pensamiento diabólico. ¿Qué pensabas? ¿Que Satanás son las películas de terror? Ese es lo de menos. Que tiene que ver también con malograr tu vida, sí, pero es lo de menos. Satanás seduce. Satanás habla con palabras seductoras y penetrantes. Te dice, tú puedes, no necesitas ayuda. ¿Qué tontería es eso de ir a la iglesia? ¿Alguna vez te han ayudado en la iglesia? Mira, anda, disfruta mejor. No seas tonta, disfruta tu juventud. Diviértete. Mira lo que siente tu cuerpo y dale lo que tu cuerpo pide y olvídate del resto. Eso te dice un día. Al siguiente día te acusa por todo lo que hiciste. Bruta, sonso. Mira cómo te usan. No vales. Pero más tarde, Satanás te empieza a decir de nuevo: Pero mira tontería, te han invitado a la iglesia, ahí no te van a ayudar, de nuevo vuelve, esta será la fiesta, acuérdate, esta será la bombaza, acuérdate. Y le oímos de nuevo, y de nuevo te va a decir, ay, pensabas que con el trago se arreglaba, no sirves para nada, mira, mira cómo has acabado, ese es el diablo, y le creemos, ¿sabes por qué? Porque muy al margen de su labor, en nuestro corazón nos gusta hacer eso. Bienaventurados los perseguidos. ¿Quiénes se van a burlar de un cristiano, los que no responden al Evangelio? Porque ser semejante a Cristo produce la misma reacción que tuvieron con Cristo. Lo mismo que le pasó a Jesús y que vemos en Semana Santa, y tú puedes abrir tu Biblia y leer los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo mismo que hicieron con Jesús te va a pasar a ti si tú sigues a Jesús. Reaccionaron mal con Jesús. Les fastidiaba a Jesús porque era luz y no querían luz. Nunca hubo sobre la tierra un pacificador como Jesús. Algunos respondieron a eso y trajeron luz a su vida y paz a su vida. Pero a pesar de, de, que, de que fue Jesús quien fue, creó un antagonismo tal que un día le, le dijeron, muy bien Jesús, tú vas a morir. Y a pesar de que el hombre de repente le quiso salvar y Pilato dijo, ¿a quién doy libertad? ¿A Cristo o a Barrabás, que era un homicida? Suelta a Barrabás, a pesar que Jesús trajo paz y a pesar de saber quién era Jesús y a pesar de saber que estaban haciendo una injusticia, dijeron suelta a Barrabás y si este es justo, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Hipotecaron aún sus siguientes generaciones. Tremendo, ¿no? Así que Jesús fue pacificador, pero fue un antagonista. En tal sentido, la persecución es la prueba de nuestra salvación. No hay maravillosa, garantía más maravillosa que el hecho que te persiga. Mira lo que dice Filipenses 1, 29 y 28. Filipenses capítulo 1, 29 y 28, dice así. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Ahí está. La mejor marca y más clara marca para el creyente es la persecución. Cuando el adversario viene contra ti, viene, te fastidia, te molesta, no te deja tranquilo, quiere decir que tú estás siendo luz tal como fue Cristo. Cristo fue siempre luz, pero siempre estuvieron buscándole para hacerle trampa, para que caiga, para condenarle, para que él no pueda seguir predicando, insinuando muchas veces que él era el hijo del diablo y no de Dios. Pero esto hizo cambiar el mensaje de Jesús. No, permaneció en su mensaje porque él sabía lo que tenía que hacer. Ahora, yo te digo, si tú encuentras a Cristo y vives tu cristianismo al tope, acuérdate que serás perseguido. ¿Sabes por qué? Porque fastidias. Porque molestas. Pero yo no les hago nada. Es que eres luz y este mundo es tinieblas. Y tu luz molesta. Porque no te emborrachas. Porque no fornicas. Porque no te drogas. Porque no mientes y no haces trampas. Molestas. De verdad, y te lo digo, así, si quieres, con ese sentimiento que te pueden decir tus amigos, hasta tu amigo, tu amigo más entrañable, oye, molestas. Porque todos estamos embarrados y tú no, vete de aquí, no es tu sitio, molestas. Eso es lo que te dice el mundo. Fastidiamos. Aquel que vive para Cristo molesta. Claro, eso sí, puedes escapar de esto. No hay ningún problema la manera de escapar yo te la digo aprueba lo que el mundo dice, ríete con el mundo, acepta sus groserías, disfruta más no poder de lo que hacen de lo que dicen y cómo viven, considera sus pensamientos, considera sus palabras y acepta sus consejos y vas a ver que el mundo no te va a perseguir tú vas a hacer una más uno más y pasarás muy lindo según tú. Según la Biblia, dice que eso no se sabe qué es. Permite que hablen mal de Dios, que utilicen el nombre de Dios en vano. Permite que se burlen de Jesucristo. Sobre todo, a salvo, nunca les hables acerca de la condenación. Jamás le digas, jamás le digas que van a morir o que están muertos. Ah, y eso sí, nunca, pero nunca por nunca menciones el infierno. Y estarás libre. Ese es el costo de ser libre de la persecución. No sé en qué parte estarás. Pero para mostrar la persecución, la iglesia. Cuando Jesucristo ascendió y dejó ya solo a los discípulos con las enseñanzas que él había dicho, la historia de la iglesia está marcada por la persecución y el dolor, pero con gozo y con alegría a la vez. Algunos fueron enviados a los leones, muchos otros fueron quemados y otros más fueron crucificados. Más allá, ¿en qué circunstancia? Esa fue la realidad. ¿Por qué? Porque ellos eligieron a Cristo. Se negaron a comprometerse con el mundo. Se negaron, por ejemplo, a aceptar que el César era Dios y que tenían que rendirle reverencia a Dios. Se negaron a considerar que los templos paganos, grandes o incluso más grandes que este, llenos de prostitutas que ellos le llamaban sacerdotisas que daban sexo a cambio de una ofrenda a su Dios, era la realidad. Se negaron a seguir mintiendo, se negaron a seguir robando, se negaron a hacer todo lo que el mundo decía que era cierto. Se negaron. ¿Sabes cuál fue el resultado? Fastidiaban. Fue una, fue una amenaza a la solidaridad unánime que el imperio romano proclamaba en base a su Pax Romana. Fastidiaban. Porque todo el mundo fornicaba, todo el mundo adulteraba, todo el mundo se emborrachaba, todo el mundo seguía a dioses falsos. Ellos nos siguen a dioses falsos. Fastidian, molestan, no deben vivir. Ese era el sentido. Y este pasaje nos enseña tres clases de persecución. Fíjate lo que dice el verso 11: Bienaventurados ustedes cuando los insultan o persigan. ¿Qué significa eso? La palabra original tenía que ver con ahuyentar, votar. Todos aquí hemos votado alguna vez una mosca de nuestra vida, sí o no? Fuera mosca, ¿no? Eso es el primer sentido de eso. Nos van a votar porque fastidiamos, como la mosca que está ahí así. Uy, ahí están los creyentes, vete, vete, vete. vete. Ese es el primer sentido. Pero tiene un sentido también activo. Significa estar decidido a consentir o a aceptar que otro te persiga. Si eres creyente y crees en Cristo, tienes que aceptar que te van a perseguir. Bienaventurados los que permiten, los que permiten que se les persiga. Eso está diciendo. Implica entonces que si tú tienes una vida cristiana continua, te van a perseguir, te van a votar, vas a fastidiar. Luego dice vituperar, ¿no? Significa injuriar, difamar, mentir. Es decir, van a decir cosas sobre ti que no son reales. Mateo capítulo 27, el verso 44 habla de una injuria, de una difamación contra Jesús. ¿Por qué? Porque era luz. No había razón, no había sentido. Lo buscaron, lo persiguieron y le hicieron daño. Así que no solo nos van a echar de nuestros grupos. No solo te van a votar del círculo de amigas o de amigos, sino que van a hablar mentiras de ti. Tú eres tramposo, tú eres mentiroso, tú dices cosas que no son. Y en tercer lugar, dice: va a haber toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cosas que nunca hiciste. Mentirán contra ti. Esa es la persecución fundamental y primaria que existe. La gran pregunta es, pero si yo sigo a Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? Suficiente con mi vida, suficiente con mis padres, con mis hermanos, suficiente con todas las cosas que no, no puedo tener o no puedo cumplir o que quisiera y no voy a lograrlo. ¿Por qué Dios pone esto en la vida? A ver, ponte a pensar, ¿por qué crees que nos persigue? ¿Por qué crees que Dios nos advierte con eso? Yo te pregunto, ¿realmente tus amigas, tus amigos te odian a ti? ¿Eres tú realmente el objeto de odio? Y aunque pueda parecer un, un consuelo tonto, no te odian a ti en realidad. Ah? Lo que odian es lo que ven en ti. Lo que odian realmente es a Cristo, pero si Cristo está en ti y Cristo hace esa obra en ti, entonces tú les fastidias y te tienen que votar. Aunque realmente a quien odian y quien les fastidia es Jesús. Porque la presencia de Jesús que está en tu vida fastidia, al impío le fastidia, porque él vive en la suciedad y quiere vivir en la suciedad siempre. Así que lo que va a mostrar en ti es lo que realmente está pasando. Estás siendo luz y estás fastidiando a las tinieblas. Esa es la persecución de que está hablando Jesús. Y la verdad es que un pueblo en tinieblas, un pueblo resentido, va a rechazar al piadoso. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Él le dio un golpe mortal al pensamiento de su época. El pensamiento de su época decía, tú puedes con tu propio esfuerzo. Él vivía en una región sumamente religiosa. Y tenía por qué, porque en esa región, físicamente hablando, se había revelado Dios y había hecho grandes proezas a Dios a lo largo de la historia. Pero a pesar de eso, en la época de Jesús, el hombre consideraba que podía hacer su propia vida. Y Jesús rompió todos esos esquemas. A los que se creían perfectos les dijo víboras, ladrones, mentirosos y tramposos, aprovechados. Se los dijo. A cuánta gente él salvó, sanó. Pero ninguno de ellos entendió su mensaje. ¿Sabes qué? Como tú y como yo de repente. Lo único que querían era ver. Lo único que querían era caminar. Lo único que querían era ver un milagro. Tal vez dirás, y, ¿quién no quiere ver eso? ¿Sabes? Lo más fácil para Dios es hacer algo. Él lo hizo todo y Él lo hace todo. Pero a él, sinceramente te digo, no le interesa que camines. No le interesas finalmente si ves, si hablas. Le interesas tú. Y que tú tengas vida realmente en abundancia. Yo no sé si tú has conocido gente, yo he conocido algunos a lo largo de mi vida, con distintas limitaciones, pero con vida aún más abundante incluso que la mía. Y no por esfuerzo propio, sino que enfocaron su vida en la concesión de Dios en ellos. No en lo que tenían, sino en lo que Dios les dio como ellos. Cuando tú y yo permites a Cristo, o permitimos a Cristo vivir en nosotros, es que entendemos la abundancia de la vida. La plenitud de la vida. Y Cristo vivió en abundancia. Al punto, ¿sabes qué? Él en el Getsemaní nos mostró la abundancia de su vida cuando él no buscó su propio deseo. ¿Cuál era? Si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él entonces entregó su vida. No se la quitaron, él entregó. Es más, hay un incidente. Cuando capturan a Jesús, uno de los discípulos saca la espada y le corta la oreja a uno de los que lo apresaba. Buscando la libertad, le dice no no lo hagas. Si yo quisiera llamaría a doce legiones de ángeles, él estaba entregando su vida porque sabía que era lo más importante y trascendente, y si había un dolor, eso era pasajero frente a la realidad y la trascendencia de lo que él hacía, y lo hizo murió con gusto, aunque lloró, aunque sufrió, murió por amor, por ti. Y sabes qué? Dios le recompensó y al tercer día él resucitó. La muerte no pudo con él. Y él es el príncipe y un día vendrá como rey sobre esta tierra. Bienaventurados los perseguidos. Esos son. ¿Eso eres? ¿Eres un perseguido, una perseguida? ¿O eres de los que se esconden? Dice, bienaventurado el perseguido, porque de él va a ser el reino de Dios porque él y ella tiene la seguridad que estará un día en el reino de Dios eternamente. ¿Tú lo tienes? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos Dios a realmente considerar quién eres tú y lo que tú quieres hacer con nosotros.